He estudiado Itaipur por más que una década. Y sí, hay muchos técnicos en Itaipur. Pero yo también creo que hay una manera de comunicar los datos técnicos a todo el pueblo en Paraguay. Que no es solamente posible, que se debe. Y no solamente porque es una causa nacional. No, no estoy solamente usando ese refrán, sino que es de interés nacional. Que la gente entiende sobre sus recursos y sobre lo que se puede hacer con los recursos. Entonces, el foro es muy importante porque es un espacio que genera otros espacios. Genera espacios de diálogo, de estudio. Los jóvenes pueden entender el tema de Itaipú, tienen que entender el tema de Itaipú. Y los temas técnicos no son solamente... La palabra técnica en castellano se trata de ingeniería, pero yo creo que es aún más complicado los temas técnicos de derecho, los temas técnicos de políticos. La ciudadanía tiene que ser involucrado porque un tratado es algo que tiene que ser aprobado por Congreso. Implica que los partidos políticos en Paraguay tienen que votar sobre los puntos de lo que arreglan en la interpretación nueva de anexo C, etc. Entonces, eso implica que hay muchos que tienen que estar ahí involucrados en la conversación, que no solamente es algo de los ingenieros, las ingenieras, no es solamente algo del lado ejecutivo, sino de todo el gobierno y de toda la sociedad. Y yo pienso que lo que están haciendo en el foro es muy importante porque no solamente es que hay un espacio físico donde va a haber gente, sino que ustedes están usando el internet para difundir la información y para decir a todos que tienen un celular, que hay muchos acá en Paraguay que tienen celulares, mira, ustedes tienen que así involucrarse en la conversación, hacer sus preguntas. No hay preguntas tontas. La realidad es que las preguntas más profundas a veces son las preguntas más simples. Entonces, yo pienso que la perspectiva que tienen ustedes de, hey, tenemos que abrir la conversación técnica a hacer que la ciudadanía es más informada y puede así tomar decisiones, puede ejercer presión política, puede decir a los alumnos en las clases, pueden decir a sus maestros, sus profesores, hey, queremos tal cosa. Eso para mí es muy importante y pienso que así va a cambiar Paraguay. Paraguay 2040, Foro Energético, Itaipú Binacional, Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, Centro de Recursos Naturales, Energía y Desarrollo, CRECE.